Hermanos, hermanas, paz y bien con ustedes. Fray José María Guerrero en este subprograma La Biblia Ilumina Tu Vida, su canal Televida, canal católico de la familia, su escuelita de espiritualidad, contenido La Filiación Divina. Hermanos, hermanas, preparándonos intensamente para la gran vigilia de Pentecostés y así clausuramos el tiempo de Pascua. El envío del Espíritu Santo, Señor y Dador de vida, que procede del Padre y del Hijo, que con el Padre y el Hijo recibe una misma adoración y gloria, y que habló por los profetas. El Espíritu Santo que Jesús nos envía desde el seno de su Padre eterno, el Espíritu que nos conduce a la plenitud de la verdad. La verdad sobre Dios, la verdad sobre la iglesia, la verdad sobre el hombre, sobre la mujer. Y recordemos, hermanos, hermanas, que la verdad más profunda del ser humano es su condición de filiación, su condición de hijo de Dios, hija de Dios. Damos una importancia capital, hermanos, hermanas, a esta solemnidad de Pentecostés, porque es precisamente el Espíritu Santo quien nos da la conciencia de nuestra esencia, la conciencia de nuestra verdad eterna, la conciencia de nuestra identidad. Ese texto de Pablo, para nosotros paradigmático, Romanos 8:16, dice el apóstol: el Espíritu Santo se une a nuestro espíritu para dar testimonio de que somos hijos de Dios. La conciencia filial. Hermanos, hermanas, esa verdad, que es la verdad más importante de nuestro ser humano, la verdad de que Dios es mi papá y me ama, la verdad de que yo soy hijo de Dios, la mujer hija de Dios. Esa verdad, hermanos y hermanas, tendrá incidencia en nuestras vidas cuando el Espíritu Santo la internalice. Siempre explicamos los tres grandes yo soy del ser humano. Yo soy precisamente un ser humano. Actúo como un ser humano. Yo soy Fray José. Siempre actúo como Fray José. Mi identidad, yo soy Fray José. No soy Carlos, no soy Enrique. No soy otro Fray José. Que existen otros Fray José. Pero yo soy yo, solamente Fray José, yo. Y el tercer yo soy un hombre. Que cada yo soy tiene, determina mi ser. Soy un ser humano, soy un hombre, soy Fray José. Ahora yo sé que mi yo soy más importante no determina mi ser. Yo soy hijo de Dios. Cuando ese yo soy sea internalizado, va a determinar mi ser. Y ya yo, por ejemplo, no voy a pecar. Porque los hijos de Dios no pecan y no pueden pecar, dice Juan. Yo voy a vivir en un estado sublime, permanente, de paz, de alegría. Voy a vivir en un estado permanente de adoración, conciencia de la presencia. Todo va a ser diferente en mi vida y en tu vida cuando el Espíritu Santo internalice en nosotros nuestra esencia. Cuando sepamos conscientemente que somos hijos de Dios, que el Dios creador, que el Dios eterno, que el Dios todopoderoso, que el Dios santo, ese Dios es mi papá y me ama incondicionalmente. Me ama. Le pidamos al Espíritu Santo, hermanos y hermanas, que descienda con poder
en esta ya última semana de Pascua y nos despierte, que nos haga conscientes de nuestra esencia, conscientes de nuestra verdad eterna, conscientes de nuestra identidad más profunda. Yo soy Hijo de Dios. La Biblia ilumina tu vida. Hoy tenemos el texto hermoso del Salmo 48, verso 9. Salmo 48, verso 9. Dice el salmista: lo que habíamos oído lo hemos visto en la ciudad de Yahvé Sebaot, en la ciudad misma de nuestro Dios, que Dios afirmó para siempre. Lo que habíamos oído lo hemos visto en la ciudad de Yahvé Sebaot, en la ciudad misma de nuestro Dios, que Dios afirmó para siempre. Oímos, vemos las maravillas que Dios ha hecho. Esa ciudad, hermanos, hermanas, en el concepto del Salmo es Jerusalén, la ciudad de Dios, el pueblo de Dios. Y la ciudad de Dios hoy, hermanos, hermanas, es la Santa Madre Iglesia. Por eso, a la luz del Nuevo Testamento, a la luz de Cristo, decimos: lo que habíamos oído, lo hemos visto. ¿Qué habíamos oído? La encarnación del Mesías, la redención que el Mesías ha operado en favor nuestro, la filiación adoptiva que el Mesías ha operado en favor nuestro, la gran noticia que el Hijo de Dios nos ha comunicado, que Dios es nuestro Padre y nos ama. Lo que habíamos oído lo hemos visto. Somos testigos del amor de Dios, de la compasión de Dios, de la ternura de Dios, en la ciudad misma de nuestro Dios, es decir, la ciudad de la Iglesia, nuestra Santa Madre Iglesia Católica, que Dios afirmó para siempre. Dios afirmó para siempre. Dios nos ama. Dios es nuestro Padre. Dios nos ha prometido el Mesías. Nos lo ha dado, nos prometió el Espíritu Santo, nos lo ha dado y nos prometió la consumación de la historia con el retorno de su Hijo Jesucristo. Eso es lo que esperamos. Hermanos, hermanas, tratemos de vivir intensamente esta última semana del tiempo de Pascua, sin distracción, centrado en lo esencial, pidiendo, como María Santísima y los apóstoles, en el cenáculo, pidiendo el don inefable del Espíritu Santo, que el Espíritu Santo descienda, que nos ilumine, que nos dé un estado superior de conciencia, de luz, de plenitud, de paz. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás presente en la hostia sagrada, en la plenitud de tu amor, en la plenitud de tu poder, en la plenitud de tu divinidad. Creo en ti y te adoro. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás presente en la hostia sagrada, en la plenitud de tu amor, en la plenitud de tu poder, en la plenitud de tu divinidad. Creo en ti y te adoro.
Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás presente en la hostia sagrada, en la plenitud de tu amor, en la plenitud de tu poder, en la plenitud de tu divinidad, creo en ti y te adoro. Hermanos y hermanas, en este jueves, primer jueves del mes de junio, jueves sacerdotal, jueves de la última semana de este tiempo de Pascua, jueves donde nos preparamos para Pentecostés, sumerjámonos en un profundo silencio, hermanos y hermanas, y pidamos precisamente el don inefable del Espíritu Santo. Hermanos y hermanas, pidamos el don del Espíritu Santo que descienda y nos haga testigos de la verdad de la filiación divina. El Espíritu Santo nos conduce a la plenitud de la verdad, y la plenitud de la verdad del ser humano es su condición de hijos de Dios. Que comprendamos esa verdad a la luz del Espíritu Santo. Ven Espíritu Santo, desciende, desciende, por la intercesión de María Santísima, de San José, por la intercesión de nuestras constelaciones de amor. Y despierta en nosotros la conciencia filial.
Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. María Santísima, Virgen de la Altagracia, protectora del pueblo dominicano, ruega por nosotros. María Santísima, embajadora del Espíritu Santo, visítanos y salúdanos como saludaste y visitaste a tu prima Santa, para que se despierte en nosotros la conciencia. María Santísima, Virgen de la Altagracia, protectora del pueblo dominicano, ruega por nosotros. María Santísima, Virgen de la Altagracia, protectora del pueblo dominicano, ruega por nosotros. María Santísima, Virgen de la Altagracia, protectora del pueblo dominicano, ruega por nosotros. Jesús, en ti confío. Jesús, en ti confío. Jesús, en ti confío.